Tenemos el Se Avecine Cambios del mes de junio. Vamos a ver todas las cartitas que nos tienen preparado Konami para nosotros. Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, con otro video de noticias para el siguiente mes, el Se Avecina Cambios de junio. No esperamos mucho porque sabemos que tenemos la mitad del mes parado con la Copa KC, bueno, la WCS, la KCGT, pues, como le quieran llamar. Pero bueno, esperemos que los eventos secundarios que están junto con esa cosa nos den algunas cartitas buenas. Vamos a ver, Se Avecinan Cambios. Desde el día 31 de mayo hasta el día 13 de junio tendremos la Copa KCGT. Ya saben, los últimos días es la segunda fase y creo que los 128 mejores pasan a la siguiente ronda. Vale, no hay tanto de ahí. Y como evento secundario tenemos Expedición de Duelos, Avanza por la Mazmorra y Lucha para obtener recompensas como la nueva carta, como la carta UR número 44, Pegaso del Cielo. Es una carta que ya teníamos, así que si quieren ver qué es lo que hace, simplemente váyanse al catálogo de cartas y pongan número 44 y ahí les aparece. Entonces, vale, no hay nada aquí. Y luego, oh, espera, nada más un evento secundario. Me imagino que en el mes de mayo, al final, va a empezar un evento secundario que va a durar los primeros días. Y por eso es que nada más hay un evento secundario, me imagino yo. Digo, de todas maneras, siempre durante las copas KCs y todo eso, siempre hay, aparte de los eventos secundarios, más regalos. Y además de eso, también hay sellos de desafíos que te dan más gemitas. Ahorita están dando 150 gemas, entonces me imagino que van a haber otros sellos con 150 gemas también. Vale, ahora sí, cazador de números, Kaito Tenjo. Desbloquea a Kite, bueno, para los que no lo tienen. Consigue recompensas y su nueva habilidad, listo. Para perder, daré caza a tu número y a tu alma. Qué bueno que están poniendo ya cómo se llama la habilidad, porque con las filtraciones ya puedo ponerles exactamente qué es lo que hace cada habilidad. Digo, casi siempre nada más era una sola habilidad la que tenían guardada, pero a veces ponían una nueva habilidad o a veces habían dos habilidades filtradas que todavía no estaban, entonces no sabíamos cuál iba a ser. Y bueno, en la parte derecha estarán viendo la habilidad, listo para ser derrotado. Incrementa el ataque en 1000 de un monstruo Exis Galaxy Eyes. Los monstruos números están excluidos. Eso quiere decir, si hay un monstruo número Galaxy Eyes, no puede aumentar su ataque. Que controles que fue convocado en modo especial este turno. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ok, está un poco restrictiva por el hecho de que también tiene que ser en ese turno, no puede ser cuando sea. Me imagino que luego le van a aumentar, o bueno, le van a hacer un buff de que por lo menos no tenga que ser obligatoriamente ese turno. Especialmente porque no la vas a usar tanto, ya que no hay muchos Galaxy Eyes que no sean un número. Incluso el único que tenemos en estos momentos es el Neo Galaxy Eyes, el cual ya tiene mucho ataque, tiene 4500, entonces no necesita más ataque. Esto simplemente sería para farmear. Y casi siempre sacamos a ese monstruo con la carta de trampa. Así que, esta habilidad la veo muy difícil de usar, por lo menos a como está ahorita. Entonces creo que va más al hecho de que en algún momento, espero que pronto, nos van a dar otro Exis Galaxy Eyes que sí pueda hacer un mejor uso de esta habilidad. Como dije, la mayoría son números, excepto los Galaxy Eyes Cypher Dragon. Hay varios de estos. Aquí no sé si estos son de algún personaje en específico como para decir, no, estos no pueden salir hasta que salga este otro personaje o bla, bla, bla. Ni idea, ustedes miran en los comentarios. Pero sí hay varios de estos que no son números. Y el otro es el Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Este creo que es el más probable porque supongo que si lo usa alguien sería Kaito. Y este está bueno, o sea, este sí puede destruir monstruos. Entonces, no necesita tanto el ataque, pero sí lo puedes sacar en tu turno para empezar a usar su efecto, bla, bla, bla. Y luego ya usar precisamente la habilidad. Pero bueno, igual y se lo guarden para un futuro Konami. Vale, y luego de Kaito tenemos Investigación de Misión de Duel Links. Esto es el evento relleno junto con Kaito. Trabaja con otros jugadores para completar las misiones y conseguir la nueva carta SR Caballero Panzón. Big Belly Knight. 4 estrellas. Lo que hace es que si esta carta es desacoplada como material Exis y enviada al cementerio para activar el efecto del monstruo, puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 3 o menor desde tu mano. La verdad es que no le veo tanto uso.
Pero igual, en un deck que puedas invocar varios monstruos. Es que el problema es que es nivel 4, entonces para poder usar realmente tienes que tener otros güeyes nivel 4, hacer Exis rango 4 y luego tener también güeyes de nivel más bajo para poder hacer otras cosas. Entonces, la veo un poco difícil de usar. Vale, nos vamos a finales de junio. Mente Clara, Antinomía, el turboduelista misterioso, desbloquea Antinomi y consigue cartas de recompensas nuevas y su habilidad nueva, Mitad de Sincronía. Este es el poder que hay más allá de la sincronía. Vale, en la parte derecha estamos viendo la habilidad. Una disculpa, es un montón de texto. Medio Sincro, juega un monstruo Sincro TG desde el Extra Deck que tenga nivel menor que la mitad que un monstruo cantante sincro que controles. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con ningún monstruo excepto monstruos TGs en tu deck principal. Esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo. Te saca un monstruo de a gratis y los TGs tienen varios monstruos sincros cantantes, pero creo que la mayoría, si no mal recuerdo, es de nivel 5. Por lo tanto, lo que te van a estar sacando es la Libélula. Creo que es la única que es nivel 2. O sea, nada más puede sacar nivel 2 o 1. Así que, no me acuerdo si hay otra habilidad que también te saca la Libélula. Según yo, sí. Sí. Si haces dos sincros en el mismo turno, puedes convocar de modo especial a la Libélula. Según recuerdo. Entonces, tal vez esta sea una mejor habilidad porque ya no necesitas hacer los dos sincros en un solo turno para sacar a la Libélula, sino ya puedes sacarla con esta habilidad con solamente un cantante. Bueno, un sincro cantante, más bien. Va. Y luego de eso tenemos... what the hell. Este va a ser un evento secundario. Aquí hace falta un evento secundario, pero bueno. Obtener un nuevo duelista a finales de junio. Duelo de asalto. Marioneta trucada. Moledor gigante. La reunión de las pesadillas. Colabora con tus amigos para obtener recompensas como gemas y cartas. No pararé hasta dar a mis fans lo que se merece. Esto obviamente es 4. Lo raro es que otra vez va a ser duelo de asalto. O sea, acabamos de tener un nuevo personaje con duelos de asalto. Vamos a tener otro nuevo personaje el siguiente mes con duelos de asalto también. Y creo que con esto confirmamos que la siguiente caja grande va a ser con marionetas. Los Gimmick Puppets. Así que para los que les gusten, pueden ir ahorrando las gemas desde ahorita para invertirle a esta nueva caja grande. Pero sí, creo que sí hizo falta unas cuantas eventos secundarios. Por lo menos aquí hizo falta un evento secundario. Pero bueno, la verdad es que no estuvo tan mal. Al fin ya tenemos otra vez a Kaito, que la verdad es que debe haber salido desde hace muchísimo tiempo. El mes pasado junto con la caja grande, hace dos meses más bien, junto con la caja grande debe haber salido para las personas que no tenían. Y así darle un uso, entre comillas, a su nueva habilidad. Pero bueno, como dije, tal vez la nueva caja sí tenga algo para él. Esperemos que así sea. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.